Hello, good morning. We are now about to start our second hearing in um, this before this panel and this hearing is on the situation of defenders of victims of torture in Mexico. And it was requested by a civil society. I would um, ask you, uh, civil society, if you can introduce yourselves as you speak um, for the record. Um, I don't want to abuse any of your names. <laughs> and um, it's good to see the illustrious state of Mexico here fulsomely represented in this matter. Um, each, each party shall have 15 minutes for your initial presentation. And then we will have comments from the panel uh, or questions, and then um, we will have a few minutes for your closing statement. Um, with that, I invite you, oh, and I will mark the time when you have only 15, five minutes and three and one. Um, so, with that, if we can commence um, with civil society. Thank you. Buenos días, señoras comisionadas, señor comisionado, representantes del Estado mexicano y público en general. Mi nombre es Federico Rodríguez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La presente audiencia se dividirá de la siguiente forma. Mi participación se centrará en el contexto general de tortura en México. Posteriormente le daré la palabra a los señores Gerardo Garduño y berta Casales, quienes brindarán sus testimonios de la criminalización y consecuencias que han sufrido al denunciar actos de tortura. Posteriormente, Florencia Regiardo, en representación de SEGIL y la Organización Mundial contra la Tortura, abordará la importancia de reconocer públicamente a las víctimas de tortura y la necesidad de implementar componentes clave de la Ley General de Tortura, proteger y reparar a las víctimas. Finalmente, eh, mi compañera Nancy López hablará sobre la situación de criminalización a la que nos enfrentamos las organizaciones que acompañamos casos de tortura y señalará el petitorio que, haré, que hacemos esta Comisión Interamericana. Como es del conocimiento de esta comisión, la tortura en México forma parte de, de los temas que más abundan a la crisis actual de violaciones graves a los derechos humanos. Se trata de una práctica normalizada y, peor aún, resulta ser común entre las instituciones militares, policíacas y de procuración de justicia en los diferentes niveles de gobierno. Las 16 sentencias condenatorias emitidas por el Poder Judicial Federal desde 2006 a la fecha son la excepción a las más de 9.000 investigaciones por tortura que se han abierto en el mismo periodo por parte de la PGR lo que quiere decir que la impunidad sigue imperando en el país. Para ser más comprensible lo ya mencionado, en México, en el año 2006, se implementó una política de seguridad encaminada a combatir el crimen organizado con el despliegue de Fuerzas Armadas y Policíacas en muchas par partes del territorio nacional, y tras ello, la tortura y fabricación de responsables repuntó, evidenciando así el fracaso de las instituciones en su estrategia para fortalecer resultados efectivos frente al reclamo social de inseguridad y violencia que nos aqueja. La corrupción, la impunidad y la ineficacia en la investigación de los delitos han ocasionado que los esfuerzos institucionales se desvíen del cauce legal, usando la detención arbitraria, la tortura, así como la exhibición de personas detenidas como delincuentes ante los medios de comunicación. Por ejemplo, entre los años 2008 y 2011, en la Ciudad de México, la Procuraduría Local instrumentó una política de entrega de estímulos económicos a los elementos policíacos y ministeriales que realizaran detenciones de delincuentes, lo que generó un aumento en las detenciones arbitrarias y legales contra estas personas con tal de obtener esos beneficios. Esta práctica se implementó también a nivel federal y en diversas entidades federativas, sin tener claridad si esta sigue estando vigente. Todas estas irregularidades las encontramos reflejadas en el caso del señor Hugo Martínez Gorostieta, quien el 29 de octubre de 2008, al salir de su trabajo como repartidor de alimentos, fue detenido sin una orden judicial por policías de la Procuraduría Capitalina. En las instalaciones ministeriales fue obligado a desnudarse, su zona genital fue lastimada, se simuló su asfixia con una bolsa de plástico y se le amenazó de quemarlo vivo si no confesaba su participación en el secuestro de dos personas que no conocía. Fue obligado a reconocer la comisión de estos delitos para luego ser presentado en una rueda de prensa donde se, se le señaló como miembro de una bada, banda de secuestradores. Fue hasta el año 2015 que aún estando en prisión pudo denunciar ante la misma procuraduría local, pero a los pocos meses su esposa fue víctima de actos de intimidación. A pesar de que ella también ha denunciado esta situación, se le han negado medidas de seguridad efectivas. La estigmatización de casos como este ha influenciado negativamente al sistema judicial que no para que no revisen la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura por temor a ser señalados públicamente como liberadores de criminales, lo que lastima los principios de imparcialidad y presunción de inocencia y coloca muchas veces al Poder Judicial como cómplice de la sistematización de la tortura y la condena pública de las víctimas de esta grave violación a derechos humanos. Muchas gracias. Cedo la palabra a continuación al señor Garduño buenos días. mi nombre es gerardo Garduño escobar, mexicano, originario y residente de tijuana, baja california, méxico. por 15 años fui policía municipal, labor que desempeñé con cariño y sabiendas de que el contexto de seguridad en el municipio de tijuana, año tras año, se ha deteriorado consecuencia de la delincuencia organizada, como se comenta, y que fue justificada para traer al ejército a las calles. en marzo de 2009 fui víctima de tortura por integrante de la secretaría de la defensa nacional junto con otros 24 compañeros, que también eran policías municipales. Fuimos detenidos ilegal y arbitrariamente, metidos de arraigo al interior del cuartel militar, sometidos a largas sesiones de tortura, con la finalidad de que nos declarábamos responsables de los delitos de delincuencia organizada contra la salud y portación de armas de fuego. Entre las víctimas se encuentra una mujer que fue sometida a tocamientos por parte de miembros del ejército. Las, las arbitrariedades de las que fuimos víctimas se reconocieron por el Poder Judicial para una a través de una orden de libertad emitida en 2010 y a otros en sentencia absolutaria en 2012. A partir de ahí, a pesar de que fuimos encontrados inocentes, nuestros proyectos de vida se han visto truncados. Las sociedad y las autoridades nos han estigmatizado y hemos sido criminalizados. Las autoridades de Sedena, en conjunto con la PGR y el municipio de Tijuana, fueron los responsables de nuestra detención y actos de tortura, que hemos sufrido ninguna consecuencia de su actuar ilegal. A pesar de que estas están identificados algunos de los responsables, en lugar de ser sancionados, han sido premiados, como el entonces secretario de Seguridad Pública, Teniente Coronel Joel Lizaola, que fue nombrado como secretario de Seguridad Pública de Chihuahua en aquel entonces. En México, inventar que una persona cometió delitos no tiene ningún costo social, político o legal, pero las consecuencias para las víctimas de estos falsos señalamientos son irreparables. Esta declaración alcanza a nuestras familias, incluso poniéndolas en riesgo al momento de denunciar como le pasó a mi expareja, quien fue amenazada en dos ocasiones con arma de fuego en Tijuana, mostrándole fotografías de la escuela de mis hijos y casa de mis padres. Estos hechos también se denunciaron y hasta el momento las investigaciones se encuentran archivadas. Tras obtener nuestra libertad, llevamos nueve años haciendo todo a nuestro alcance para recuperar nuestro proyecto de vida. Nada de esto ha sido suficiente y seguimos recibiendo represalias en estos años uno de nuestros compañeros fue asesinado y el otro está desaparecido. Por todo esto en que decidimos enviar nuestro caso a la Comisión Interamericana. Al día de hoy seguimos esperando que alguien reconozca el daño que hemos sufrido y que alguien asuma su de efecto a nuestra vida y la de nuestras familias, que le expliquen a la sociedad que inventó el caso a nuestra contra y que somos inocentes, que ellos fueron los que con su actuar violaron la ley, porque en México primero es culpable, te encierran, te torturan, y luego te investigan espero que con esta audiencia el Estado Mexicano haga caso a nuestras exigencias y ahora se repare los daños de que pedimos justicia muchas gracias le concedo la palabra a mi compañera buenos días mi nombre es ostreberta Casales Salinas madre de Verónica Razo Casales residente de la Ciudad de México mi hija fue detenida en el año 2011 por integrantes de la policía federal torturada física y psicológica y sexualmente para que se declarara culpable del delito de secuestro. Tras su detención quedó a mi cuidado y responsabilidad la educación y gastos de mantención de sus hijos. La niña más pequeña tan solo tenía seis años al momento en que la separaron de su madre. Su detención, tal como lo denuncié desde el primer día, al ser yo testigo de los hechos se realizó en una forma, tiempo y lugar distinto al que posteriormente señalaron las, la policía en su parte informativo. La verdad es su detención y la realidad y la actuación de las autoridades la han, han sido comprobadas y reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIN, e, e incluso la Procuraduría. Procuraduría General de la República, quien decidió ejercer acción penal en contra de uno de los responsables, que al día de hoy permanece prófugo de la justicia. A pesar de las contundentes pruebas de la fabricación de este caso, en, en su contra mi hija lleva casi siete años en prisión preventiva, sin saber claramente hasta cuándo terminará la tortura familiar. Ya que autoridades judiciales han alargado indebidamente su proceso penal. Como si no fuera suficiente el tener que absorber la carga física, emocional, material que implica el proceso penal en contra de mi hija, el cuidado de sus hijos y el tener que luchar en contra del Estado de que ha fabricado pruebas en su contra. Ahora tengo que asumir la deshonra, la criminalización provocada por un grupo de personas que han salido a través de conferencias de prensa a apoyar la versión dada por la Policía Federal en cuanto a su detención y a su presunta res responsabilidad con pruebas fabricadas sin considerar su presunción de inocencia de mi hija, ignorando todas las pruebas que existen a su favor, exponiéndola a un juicio social e injusto anticipado que lastima a sus hijos y a toda su familia, evitando que el proceso penal concluya objetivamente. Lo único que quiero es un juicio justo, imparcial y pronto. Pues ya lleva casi siete años recluida, sin una sentencia, crimi criminalizándola y deshonrándola socialmente, como lo han hecho cuando en este caso se de se debían excluir todas las evidencias utilizadas y obtenidas bajo tortura y en total violación a su a su derecho y al debido proceso finalmente expongo que en las últimas semanas me han seguido vehículos sospechosos fuera de mi domicilio por lo que en días pasados he denunciado esta situación ante la PGR esperando se me otorguen las medidas de protección necesarias muchas gracias, gracias por haberme escuchado Buenos días, mi nombre es Florencia Regiardo, en representación de segil y la OMCT. Como ustedes han podido escuchar de los testimonios que acaban de rendir, existe una tendencia creciente en el contexto mexicano actual a estigmatizar y criminalizar a las víctimas de tortura y a aquellas que lo denuncian. Ante ello, hay, una, hay un vacío por parte del Estado mexicano que contribuye a la revictimización y al estigma de seguir siendo identificados como un delincuente. Al que se le niega que sea una persona sobreviviente de tortura y, además, en muchos casos se consolida como un obstáculo de facto que impide su derecho a obtener una reparación. En este contexto, si bien la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas SEAB podría jugar un rol central en la atención integral con una perspectiva psicosocial de atención a las víctimas de tortura, en la práctica sufre limitaciones ya que para que ésta pueda intervenir y brindar sus servicios multidisciplinarios se tiene en primer lugar que contar con la calidad de víctima. Según lo establece la Ley General de Víctimas y dicha condición solo se puede obtener por decisión judicial o por determinados organismos públicos. Por otro lado, el Registro Nacional de Víctimas, RENAVI, institución que funciona bajo la órbita de la CEAB, tiene un elevadísimo subregistro de víctimas. Dicha institución tarda más de un año tan solo en emitir un registro pero además las víctimas a las que se les ha brindado medidas de rehabilitación atención y reparación en la mayoría de, las, de los casos lo reciben de manera dispersa inconstante e insuficiente y después de una cantidad elevada de trámites administrativos que, se gener, que generan largos periodos de espera. incluso en aquellos casos en los cuales las víctimas han sido reconocidas como tal por un juez estas siguen siendo hostigadas por las autoridades y fuerzas del orden. Y en paralelo sufre la estigmatización por parte de particulares, con estrechos vínculos con el poder político y medios de comunicación, lo que incrementa su riesgo a sufrir represalias y ataques. En este sentido, es de suma importancia que se implemente a la mayor brevedad las medidas previstas en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, en lo relativo a la protección y reparación a las víctimas de tortura, tal como lo establecen los artículos 93 a 95. A la fecha no se, han, no se han aprobado los programas de atención a víctimas allí previstos. Tan importante como lo he dicho previamente es que el Estado mexicano no solo respete y proteja a las víctimas de torturas, sino que a través de las más altas autoridades, el presidente de la República, los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional y la, Manera, y la Marina, así como el procurador general de la República, las reconozcan públicamente en dicha calidad. Se necesita un reconocimiento de ese estilo y del compromiso de trabajar para que sean rep reparadas. Este es el primer paso para que, para que ellas empiecen en el contexto mexicano a sentirse tratadas como personas con derecho y no como criminales. Este es un, pas un paso que tiene un cero costos, que incrementaría de forma inmediata la seguridad de las víctimas e incluso de sus defensores. En este contexto es crucial sí. que las autoridades competentes condenen y tomen medidas para investigar y sancionar la criminalización y estigmatización contra las víctimas de tortura. No hacerlo envía una señal clara y muy preocupante respecto del compromiso de México con la prohibición de la tortura y cuestiona la voluntad real de cumplir con el espíritu y el cuerpo de la Ley General contra la Tortura. Paso la palabra a mi compañera Nancy López. Muchas gracias. Nancy López, Comisión Mexicana. Como ha sido puesto en su conocimiento, Comisión Interamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha sido víctima de una criminalización en consecuencia de su labor de defensa y acompañamiento de casos de tortura. A través de conferencias de prensa y entrevistas en medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil cercanas al gobierno, así como funcionarios públicos, han dado entrevistas en las que han afirmado que aquellos que defendemos a víctimas de tortura somos, y cito encabezados de periódicos de circulación nacional, armas que defienden el crimen organizado o una mafia incrustada en el poder. Esta situación afecta el ejercicio de nuestras funciones como defensores de derechos humanos. Nos coloca en riesgo, coloca en riesgo nuestra integridad, nuestra honra y nuestra dignidad al presentarnos falsamente como abogados de grupos criminales que buscan enriquecerse de indemnizaciones económicas producto de las reparaciones del daño. Por su parte, mediante información engañosa, estas personas buscan confundir a la sociedad y enardecer el ánimo público, que en una sociedad lastimada como la mexicana tiene como consecuencia minimizar la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia. Es de destacarse que las medidas brindadas por, la, por el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y, y periodistas no son eficaces ante actos de criminalización y estigmatización, ya que el botón de pánico o las medidas de infraestructura no revierten los impactos de una campaña de desprestigio en nuestra contra. Esfuerzos como las campañas encabezadas como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el año pasado estableció una campaña sobre la importancia de la defensa de derechos humanos, son un primer esfuerzo. Pero estos son, son aislados e insuficientes para mitigar y revertir los mensajes de desprestigio. Ante esta situación solicitamos a esta Comisión Interamericana... Que, primer, que inste al Estado mexicano primero a aprobar una reforma constitucional para que se cree una fiscalía autónoma, independiente y profesional con capacidades para investigar los casos de tortura. Obviamente es importante para ello eh, retirar a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y abrogar la Ley de Seguridad Interior. Es importante que también las procuradurías federales y estatales y cualquier otra autoridad se abstenga de cuestionar las razones por las cuales se denuncia tortura y que el Estado reconozca pública y notoriamente la existencia del problema de tortura, el daño que ocasiona y la importancia de proteger los derechos reconocidos de las víctimas de tortura, así como apoyar a las organizaciones y personas que acompañan en la defensa de sus derechos. Por último, esta es una petición a la, a la, al sistema interamericano y es que dé celeridad a las peticiones y a las medidas cautelares por casas de tortura. Toda vez que ante la flagrante impunidad que vivimos en México, este sistema interamericano es la última esperanza de miles de personas que sin pruebas han sido condenadas injustamente. Muchas gracias. Um, I have to assign to the state um, two minutes and 30 seconds more than your <laughs> no, not... <laughs> not only no 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 not only um, so um, could the lost state please start mr. ambassador thank you muchas gracias distinguidas comisionadas comisionado y apreciados representantes de la sociedad civil señoras y señores Saludamos y reiteramos nuestro agradecimiento a la Comisión por el seguimiento que da al respeto y garantía de los derechos humanos en el continente y en nuestro país. Sobre el tema de la presente audiencia, me permito señalar que el Estado mexicano ha reconocido en diversas ocasiones la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para la consolidación de nuestra democracia del Estado de Derecho y para la construcción de instituciones más fortalecidas, condenando cualquier acto tendiente a criminalizar, estigmatizar o intimidar los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas y prestar especial atención a los grupos en particular riesgo. En ese sentido, me permito destacar brevemente los pronunciamientos del Estado mexicano más recientes para reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos. En primer lugar, resalto la intervención del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, durante la cual enfatizó, y cito, la promoción, protección y defensa de los derechos fundamentales es una causa que nos convoca y nos compromete a todos, por lo que reitero el compromiso del gobierno federal de continuar trabajando de manera conjunta con autoridades activistas y defensores. Asimismo, destacó el pronunciamiento del entonces secretario de Gobernación en la apertura del 55 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana celebrada en la Ciudad de México, a través del cual se reiteró el reconocimiento del gobierno federal a la importante labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y subrayó la importancia de atender los nuevos retos que se presentan en la materia. En enero del año pasado, el entonces secretario de Gobernación también realizó un reconocimiento público a la labor de personas defensoras de derechos humanos en el foro Personas defensoras de derechos humanos, retos y experiencias convocados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que participó el relator especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michael Forst. De la misma manera, el Estado mexicano ha reconocido la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos en la Junta del Gobierno de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y en el informe anual de Human Rights Watch 2018. Adicionalmente, en los foros multilaterales de derechos humanos, el Estado mexicano ha apoyado con patrocinio numerosas iniciativas a favor de la protección de las y los defensores de los derechos humanos y en reconocimiento a su labor, en especial ante la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. De hecho, en el marco del 37 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en febrero de este año, yo reiteré en nombre del Gobierno de México el más amplio reconocimiento a las labores del de las defensoras y defensores de derechos humanos, quienes desarrollan una actividad que es pilar de la democracia mexicana. Incluso en el 157 periodo ordinario de sesiones de esta honorable comisión, el Estado mexicano en la audiencia de situación de derechos humanos en México destacó la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en particular por su importante contribución a la vida democrática del país. Y reiteró el compromiso del Estado mexicano para fortalecer las acciones para su efectiva protección. En ese sentido, es primordial para el Estado mexicano visibilizar la importancia y el reconocimiento a su trabajo, así como garantizar su ejercicio sin riesgos y en un entorno favorable. Asimismo, se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades del Estado en materia de investigación, al hacer esta una herramienta no sólo para atender las necesidades de las posibles víctimas en materia de acceso a la justicia, sino también para fines de prevención. En ese sentido, antes de ceder la palabra al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, me permito en nombre del Estado mexicano reiterar una vez más el reconocimiento a la labor de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en México así como refrendar el compromiso del Estado para continuar implementando nuevos esfuerzos tendientes a visibilizar la importancia de su labor y a garantizar plenamente su seguridad y su bienestar, toda vez que su labor constituye un pilar de la democracia mexicana. Cedo la palabra al subsecretario Rafael Aval. Muchas gracias, distinguidas comisionadas, comisionado, secretario ejecutivo representantes de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, de Servicios de Asesoría para la Paz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, de la Organización Mundial contra la Tortura y del Colectivo contra la Tortura y la, y la Impunidad. Compartimos la profunda preocupación aquí externada por la existencia de actos tendientes a desprestigiar, estigmatizar o descalificar las acciones de personas víctimas de tortura u organizaciones que defienden a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Particularmente, la situación específica de las víctimas respecto de la cual seguimos ofreciendo y reiterando el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con sus servicios integrales y en mi calidad de integrante del órgano de gobierno ofrezco una supervisión cercana de ese quehacer. Cuando se denuncian y se hacen visibles violaciones tan graves a los derechos humanos, como la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Estado mexicano está obligado a tomar medidas eficaces para su prevención, sanción y completa erradicación, actuando de manera decidida y enérgica contra los perpetradores de dichos agravios, nunca contra quienes valientemente han ejercido su derecho a combatirlos o han acompañado a una víctima en la defensa de sus derechos. No debemos perder de vista que México cuenta hoy con una ley que protege a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Un ordenamiento que en su artículo 44 mandata tanto a la federación como a las entidades federativas promover el reconocimiento público y social de estas importantes actividades. Pretender restringir o inhibir el trabajo de quienes buscan evidenciar y combatir las injusticias equivale a vulnerar el Estado de Derecho y tolerar la impunidad. No se trata de reducir derechos, por el contrario, deben ampliarse y garantizarse. Defender los derechos de una persona a un debido proceso que respete la legalidad y su integridad de ninguna manera significa prejuzgar sobre la verdad de los hechos ni sobre la responsabilidad. Por ello, en esta oportunidad, el Gobierno de México rechaza y desaprueba falsas y virulentas acusaciones contra defensores de derechos humanos en el sentido de que defienden criminales o de que buscan enriquecerse a costa de los ofendidos. Al respecto, las premisas son simples. Nadie, nadie debe desvirtuar la obligación de denunciar, perseguir y sancionar delitos para convertirla en una estrategia perversa de intimidación y acoso contra los defensores de los derechos humanos o peor aún, para limitar, entorpecer o impedir su actividad. De la misma forma, nadie, nadie debe utilizar su calidad de defensor de los derechos humanos para cometer delitos y pretender burlar la ley. Así, la promoción y la defensa de los derechos humanos deben constituirse en herramientas para una cultura de la legalidad. En ese sentido, la creación del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una de las acciones de política pública más contundentes impulsadas por el Gobierno Federal para garantizar su quehacer. Actualmente, este mecanismo tiene bajo su protección a 652 personas, de las cuales el 56% son defensoras y defensores de derechos humanos y el 44% son periodistas. El mecanismo... Cuenta además con la participación activa y constante de las organizaciones de la sociedad civil, quienes no solamente impulsaron su creación, también son integrantes de la Junta de Gobierno, órgano máximo de decisión de este mecanismo. Se compone por cuatro instituciones del Gobierno federal, dos periodistas, dos personas defensoras de derechos humanos y, representante, y un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Adicionalmente... Nueve defensoras, defensores y periodistas conforman un consejo consultivo de esta Junta de Gobierno, el cual participa en la revisión de documentos y lineamientos de actuación que aprueba la Junta de Gobierno, así como en todas las sesiones con personas beneficiarias del mecanismo y se aprueban los planes de protección. Las organizaciones de la sociedad civil también tienen una participación activa en el seguimiento de las actuaciones y decisiones de este mecanismo a través del espacio de organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocido como Espacio OSC, integrado por 18 organizaciones civiles, entre ellas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con las cuales el mecanismo tiene una agenda permanente de trabajo. Es relevante destacar que la Junta de Gobierno de este mecanismo aprobó en enero de 2018 los lineamientos para el reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Lineamientos que fueron diseñados y de los cuales hoy hacemos una entrega en esta audiencia a la Comisión. Son una herramienta de política pública dirigida principalmente a servidoras y servidores públicos con el objeto de establecer criterios, contenidos y procedimientos para realizar acciones y construir mensajes para el reconocimiento explícito a la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Humanos. En dicho documento se incluye un catálogo de acciones y recomendaciones a implementar por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, incluida la condena de agresiones, amenazas o actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sanciones a servidores públicos que estigmaticen o obstaculicen su labor, así como la condena pública de acciones de desprestigio contra dichos profesionales. Este esfuerzo debe involucrar también a las autoridades locales, por lo que el propio presidente de la República hizo un llamado a los gobernadores de las entidades federativas con el fin de acordar una estrategia emergente para protección nacional y no solamente federal, la cual se concretó en acciones para el fortalecimiento de la protección de las investigaciones de delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En seguimiento a esto se iniciaron trabajos para la elaboración de protocolos de investigación de delitos contra periodistas y protocolos de investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos en las cuales participa el mecanismo de protección. La coordinación de las unidades estatales de protección se ha fortalecido con el paso de los meses y ha resultado una estrategia valiosa para detectar riesgos con anticipación y operar acciones de prevención brindando protección más integral. Para dar seguimiento a la coordinación hemos realizado ya tres reuniones con los secretarios de gobierno de las entidades federativas. Finalmente, sea esta la oportunidad y el espacio para reiterar nuestro amplio y sincero reconocimiento público al trabajo valiente y entregado de las personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, que protegen a las víctimas y a sus familiares y que hacen de la búsqueda de la verdad y la justicia su razón de ser. Esta noble, valiosa y legítima labor merece todo nuestro apoyo y acompañamiento, todo nuestro soporte y protección. Nunca denostarla, menos, mucho menos, criminalizarla. Cedo el uso de la palabra a la Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Una acción decidida del Estado mexicano para combatir la tortura es la creación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, construida en un proceso incluyente a partir de una consulta pública y mesas de trabajo con la participación del Gobierno Federal, las entidades federativas, representantes del Poder Judicial, academia, organizaciones de la sociedad civil y diversos organismos de derechos humanos. En esta ley se prevé la imprescriptibilidad de la acción penal y de la sanción respecto de las conductas constitutivas del delito de tortura, así como reglas sobre la exclusión y nulidad de la prueba en casos en los que se acredite dicho delito y de cualquier otra violación de derechos humanos o fundamentales. A fin de atender estas disposiciones de esta ley, la PGR ha hecho las siguientes acciones emitió el protocolo homologado para la investigación del delito de tortura que fue aprobado en la conferencia de procuradores. Se creó la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Tortura que sustituyó a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos de Tortura. Y el hecho de contar con una Fiscalía Especial implica fortalecer la, su capacidad de investigación y persecución de los delitos. Está elaborando el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y está elaborando los nuevos perfiles de puestos de las y los servidores públicos que integrarán la Fiscalía para que cuenten con experiencia y conocimientos suficientes en investigación de estos delitos. Estas acciones han ha contado con la, el, con la colaboración y el seguimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Por otra parte, la Procuraduría General de la República ha impulsado la elaboración y adopción de instrumentos en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para que participen en esto los titulares de las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de los Estados de la República Mexicana. Es de gran interés para México contar con un instrumento a favor de quienes ejercen esta importante labor de defender los derechos humanos. Es por ello que se está desarrollando un protocolo de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos que guía la actuación del personal sustantivo encargado de procurar justicia. Esto incluyendo su situación social, migratoria, indígena, de salud, de edad y de género. Es por eso que a través de un grupo de trabajo formado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Delarios, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica Casa Shitla, Segil, la PGR, la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República, la CNDH y USAID a través del programa Provoces. Se está haciendo un grupo de trabajo para ello. El día 6 de febrero se realizó un primer conversatorio que convocó a las diversas autoridades, personas expertas y defensoras de derechos humanos con experiencia en la materia. Y a partir de ahí se elaborará esta, la versión final del protocolo. En este protocolo se busca cumplir con, sí, con, los canes, con los lineamientos en el caso Valle Jaramillo y otros contra Colombia, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo patente esta obligación de proteger a los, de, a los defensores de derechos humanos con cuatro deberes. Facilitar los medios necesarios para que quienes defienden los derechos humanos realicen libremente sus actividades, protegerlos cuando sean objeto de amenazas para evitar atentados a su vida e integridad y abstenerse de imponer los obstáculos que dificulten la realización de su labor, así como investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. El, gutro, el grupo de trabajo ha acordado que el protocolo debe contar con el perfil de las víctimas como personas defensoras de derechos humanos y el contexto en el cual lleva a cabo su labor de defensa y los intereses que confronta, la orientación de la investigación vinculada a la actividad de defensa, el derecho de las víctimas a estar informadas de la investigación, el respeto a los estándares internacionales de debida diligencia, debido proceso y derecho a la defensa, la confidencialidad de las investigaciones, el derecho de las víctimas y la perspectiva de género interculturalidad y enfoque diferenciado para garantizar por último también nada más quiero reiterar como lo han expresado que la trascendencia de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos jamás debe ser vista como un quehacer incómodo o contrario a las tareas de procuración impartición de justicia las reconocemos como un aliado nuestro para realizar nuestro trabajo gracias

en este eh, importante tema a las autoridades ilustres autoridades del Estado mexicano al público presente, a quienes nos siguen por las redes y en particular quiero reiterar el agradecimiento de la comisión a el Estado de la República Dominicana por darnos esta oportunidad de celebrar estas audiencias en este bello país. Eh, el tema que nos ocupa es un tema complejo, es un tema uh, difícil. hemos escuchado la parte de los peticionarios de esta audiencia con una situación que, que es donde quiero realmente uh, apuntar eh, sobre la situación de criminalización a las personas que han sido víctimas de tortura. Eh, y en relación a lo planteado por el, el Estado, que efectivamente eh, tenemos que hacer un reconocimiento de que hay todo un trabajo de elaboración de documentos, de protocolos. Eh, para la efectividad de la reciente eh, aprobada y puesta en vigencia de la ley contra la tortura, porque creo que allí hay un elemento de, de conexión eh, muy importante en el sentido de la investigación de los hechos de tortura, de los actos de tortura y la implicación de esto para las víctimas y las respuestas que el sistema de justicia está eh, comprometido por esta ley a brindar en términos eh, perentorios en, en la, la investigación eh, lo más eh, eh, con la mayor celeridad posible entonces Cómo eh, por parte del de Estado el, las, el número de, de denuncias que hay eh, con, en relación a este tipo de delito y precisamente eh, un delito eh, donde sus actores eh, son agentes de, del Estado, entonces. ¿Cuál es la relación o cuál es la, eh, la organización que tiene ahora mismo eh, el Estado mexicano para alcanzar este, este trabajo que, eh, que requiere eh, las respuestas, particularmente del sistema judicial, en las investigaciones y, por supuesto, las sanciones. Aquí se ha dicho, la ley tiene esta proyección de la prevención con, todos, con todo un plan de trabajo que hay respecto de eso, pero está también la parte de la sanción a los actores de estos, de estos hechos. Entonces, un poco esa, esa, ese acercamiento ¿no? de eh, cómo está ahora mismo la respuesta, porque lo que escuchamos por parte de los peticionarios es que eh, no hay una, una respuesta en los términos que, eh, bueno, la, la propia ley prevé. no, entonces, un poco por esa línea, me gustaría escuchar la posición del de estado. gracias. Um... Ahora invito a mi hermano, Comisario y uh, former Presidente, señor uh, Francisco Aguirre, para su comentario. Gracias, Presidente. Um, como relator para los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, eh, y por razones de tiempo quisiera ser muy puntual en mis preguntas a la representación del Estado y de la sociedad civil. En cuanto al Estado, las organizaciones de la sociedad civil han expresado aquí que la tortura constituye una práctica generalizada y constante en el accionar de las fuerzas encargadas de combatir la actividad eh, delictiva. Yo quisiera saber si para el Estado se asume ello como un problema y una realidad. Y en segundo lugar... Se nos ha explicado diversas leyes y protocolos e instituciones que se han creado e implementado para enfrentar estos problemas de la tortura y de protección a sus víctimas. Eh, seguramente acá no se posee información, pero me gustaría saber eh, si nos pueden remitir o adelantar algo aquí eh, en datos concretos y cifras sobre acciones del Estado para sancionar y no dejar en impunidad la existencia de estas prácticas de tortura. Es muy reconfortante haber escuchado aquí que el Estado manifiesta no formar parte ni respaldar ese tipo de campañas de desprestigio a organizaciones de la sociedad civil o a víctimas eh, de la tortura. No obstante, va a ser importante que ello se haga en distintos foros y sobre todo dentro de la sociedad mexicana. Para la sociedad civil quisiera preguntar dos cosas en contextos de inseguridad ciudadana y violencia, como de hecho afronta México. A veces las sociedades se polarizan y simplifican sus análisis. Eh, yo quisiera saber si las organizaciones defensoras de víctimas eh, de la tortura aquí eh, tienen algún tipo de criterio para seleccionar o excluir los casos cuya defensa y promoción asumen o cualquier asunto que se les acerca. Y se plantea, en fin, cuál es un criterio o cuáles son los criterios para asumir la defensa de algunos casos de víctimas de torturas, si son todos o si algunos se excluyen. y, por último, también, eh, eh, a, la, a la... bueno, creo que por razones de tiempo, mejor lo dejo ahí. Um, I now my sister commissioner flavia to make her in Uma vez mais, renovando os saludos à representação da sociedade civil e à representação do Estado por este importante momento ¿no? de aclarar a temática, a gravidade da tortura. Hoje tenho duas perguntas. A primeira, com relação ao dever de investigar com autonomia e com independência, de acordo com o protocolo de Istambul, ou seja, se si os princípios do protocolo estão implementados e como garantizar as medidas do Estado para garantizar o dever de investigar com autonomia e independência. Também me gostaria de conhecer, além da lei no, de prevenção e punição da tortura, que contou em seu processo com um forte componente relevante componente democrático de escuta, de consultas, se, além da lei, há uma institucionalidade, como mecanismos nacionais, comitês de prevenção e combate à tortura, e os mecanismos de prevenção, Eu ah, me acordo, Nigel Rodley, quando relator para o tema da tortura, sempre ah, afirmava a tortura é um crime de oportunidade. Há que eliminar a oportunidade. De la tortura, ou seja, como garantizar la el como se a transparência, o monitoreio e como se referiram os comissionados a ele combate efetivo à impunidade. E minha outra preocupação tem a ver com as vítimas, a proteção e a política de reparação integral às vítimas. Muitas obrigada, Presidenta. Uh, Muito obrigada. I, I thank both the uh, civil society and the um, representatives, representatives of the illustrious state of Mexico, for their uh, very informative presentations. Um, I just want to make a couple of comments and hope that we can have some, some more and additional information on this matter because it is we clearly need some more information. And I adopt the requests of my. Panel members, and will not repeat those, hopefully. Um, I just wanted to, 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 to say this that I'm very concerned about statements made by members of the political directorate in relation to persons who um, are, are um, alleged to have committed certain offenses. Um, I, this is a matter that came up uh, a number of times when I was a member of the court, um, the Inter American Court. And um, to hear that from civil society that these um, still happen because I think this it is inherent of the state to provide a legislative provision that in relation to persons alleged to have committed um, offences which may have a political component or not. I know politicians can get carried away whilst they're on the platform addressing members of the public but there should be some legislation which says that this the identity of these people who are merely alleged and haven't been convicted should not be disclosed so that the ident the identities of their families are also out there in the public because it endangers them and it is contrary to the presumption of innocence because until they are actually convicted of the offense they have not and it has not been proven that they have committed it so the one should not be subjected to torture and nor should they, their identities be mentioned in a way which the public takes that that mr a is guilty of kidnapping is guilty of um, armed robbery or what have you that should not happen and it's inherent on the state to do so it's also inherent on the state to ensure that all the requirements of due process are followed in relation to the investigation of any offense, however serious the offense is. Um, they must ensure that due process requirements are followed. so in relation to that, i just wanted to ask, could you give us information as to the actual training which the state gives to its officers in relation to the strict, Follow up of um, um, requirements for due process in investigation and how long that training lasts, and what level of officers receive that training, and how many of the force receive, receive it. And also, if you have the data, and if not, if you can put in place the mechanism for the data to ensure that the Commission has information as to how many persons. So I have been tortured in the last three years who were alleged to have committed offenses and in relation to what offenses um, I think with that I now um, offer three minutes to civil society and three minutes to the state to make your closing addresses and thank you for listening to me thank you Three minutes. Bien, eh, para responder al, al comisionado, eh, nosotros seleccionamos los casos con base en aquellos que, eh, que identificamos con eh, patrones comunes de la política de comisión de actos de tortura en México. Es decir, que hayan sido torturados por agentes del Estado, en particular eh, por militares, por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional o por policías federales o locales, que es los que hemos acompañado y los que hemos encontrado. Eh, siguiente, eh, nosotros creemos fundamental eh, enfatizar que no se deben discriminar casos de tortura eh, por parte de, del Estado y de las autoridades, porque eso ahonda a la criminalización, además de que eh, deja en estado de, de desprotección a cientos de miles de víctimas. Eh, nos gustaría también señalar que, eh, de acuerdo a la pregunta sobre el protocolo de Estambul, que actualmente la unidad de la Procuraduría General de la República que investiga los casos de tortura se encuentra trabajando al mínimo. Es decir, hay muy pocos ministerios públicos. Con capacitación para eh, entender lo que establece el mismo protocolo de Estambul. Y en los últimos meses hemos visto una política terrible de negarles el derecho a las víctimas de presentar protocolos de Estambul independientes, a pesar de que lo establece la Ley de General de Víctimas. Con consecuencia, lo que ha sucedido es que se hace que un protocolo independiente sea revisado por parte de la Procuraduría General de la, de, de la República, lo que desvirtúa. La, 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 el derecho a presentar un protocolo independiente y contraviene a lo señalado en el mismo protocolo de Estambul. Finalmente, este, nos, nos preocupa que no haya habido una réplica respecto a, en el Estado sobre la situación de la tortura. Vemos que es un discurso muy enfocado a los pronunciamientos que han habido en relación sobre eh, la defensa de derechos humanos, pero no los casos específicos en donde se han criminalizado a víctimas de tortura y a organizaciones que acompañamos casos de tortura. Creemos que en ese sentido es importante que eh, el Estado también eh, se pronuncie sobre eh, la, una, que hay una condena pública sobre que los derechos de las víctimas eh, del delito no se contraponen con los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, que es algo que se ha mencionado en, en el contexto mexicano en los últimos meses y que ha ahondado a eh, todo este clima de desacreditación a organizaciones que acompañamos casos de tortura y a víctimas de tortura. Por otro lado, eh, respondiendo a un poco a la, a la pregunta del comisionado Ereguren en cuanto a la implementación, eh, la sociedad civil tam que, que también representa a las víctimas ante el sistema interamericano quiere conocer sobre la implementación del protocolo sobre investigación de tortura, sobre la ley de, de general contra la tortura, porque sabemos que México en general hace grandes esfuerzos por sancionar normativas, protocolos, pero falla en, en informar acerca de cómo funciona la implementación de, de, esos, de, de esas medidas. Y en efecto, prueba de ello es que hay un subregistro de víctimas de tortura, porque no, no, no lo hay, no existe. Eh, eso, y en cuanto al mecanismo que, se, que hizo mención el ilustre Estado, Queremos resaltar que el mecanismo no considera a las víctimas de tortura y a quienes denuncian la, la tortura como Gerardo o Austreberta que están a, acá presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Eh, yo nada más quería hacer un, un, una puntualización. El tema aquí era la situación de defensores de víctimas de tortura en México. Hicimos pronunciamientos y, y recordé todos los pronunciamientos del Estado mexicano desde el presidente de la República porque pensábamos y pensamos que ese es un tema central. Eh, en ese sentido, la, eh, quiero recordar que la distinguida representante de la sociedad civil pidió pronunciamientos al inicio de su intervención. Y los, lo único que he hecho es reiterar que todas las veces que desde el presidente de la República, mis colegas, su servidor, lo hemos hecho en foros internacionales y lo hemos hecho en México, frente a la sociedad, los medios. Eh, de modo que creo que era importante puntualizar esto. Le paso la palabra a mi colega. Realmente, por ser corto el tiempo, me limito a dos cuestiones. La primera... Eh, a petición de los representantes de la sociedad civil, en este momento y en este acto hago el pronunciamiento que solicitan. Los derechos de las víctimas no se contraponen con los derechos de las víctimas de derechos humanos. Atendiendo esa solicitud puntual que se hizo, eh, señalar que en el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estamos trabajando para que no vuelva a suceder que se retrase in, inade, indebidamente un registro. Estos registros hoy ya están durando aproximadamente 60 días y seguimos avanzando para que cada vez sea menos, no volveremos a tener casos de una duración tan eh, significativa en el proceso de registro de atención a víctimas. Y finalmente, decir que, porque este es un tema fundamental, en cualquier proceso no hay facultades de representantes del ejército para desahogar ningún tipo de interrogatorios civiles. La única obligación que tienen es poner de inmediato a disposición. Del Ministerio Público a la persona que haya sido detenida en flagrancia. No hay, consecuentemente, interrogatorio alguno, ni validez alguna que pudiera tener por una por parte de una autoridad militar. Sí, muchas gracias. Buenas, eh, todavía días a peticionarios, señores comisionados, de delegación mexicana. Eh, muy brevemente, creo que eh, sobre el tema de la instrumentación de la ley de eh, tortura podríamos ocupar mucho tiempo, por eso creo que sería importante tal vez continuar el diálogo con la sociedad civil sobre cuáles son los pasos que ha dado la Procuraduría General de la República específicamente dentro de la institución y a lo, como se llama, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia con los procuradores y con procuradores y las autoridades estatales. Pero muy rápidamente eh, me quiero referir a eh, tres preguntas que se hicieron sobre eh, el fortalecimiento de las fiscalías. La nueva ley... Eh, en general, en control de la tortura, establece en el artículo 55 que la obligación de las Procuradurías eh, General de la República Estatales para la creación de fiscalías especiales con plena autonomía técnica y, y operativa para el conocimiento de la investigación y persecución de los delitos. Entonces, este es uno de los avances principales y en los que se está trabajando un protocolo homologado para que todas las fiscalías tengan exactamente eh, la misma metodología de trabajo. Por lo que hace el mecanismo de eh, preventivo. Eh, la propia ley establece eh, en el artículo 72 eh, eh, la creación del Mecanismo Nacional de Prevención como una instancia para supervisión y permanente y sistemática del tema. Entonces, esa es la segunda pregunta que se estaba haciendo. Hay un registro nacional eh, sobre, eh, o se establece un registro nacional sobre tortura. Eh, ¿Cómo se llama? Que ese es un mecanismo muy importante para seguir eh, estadísticamente el tema y por lo que hace al tema de capacitación, eh, se, se está capacitando peritos eh, e investigadores, tanto con recursos nacionales como con el apoyo de autoridades extranjeras. Actualmente hay 172 médicos eh, y 111 psicólogos dentro de la Procuraduría General de la República, eh, especializados para la aplicación de los protocolos, eh, todos capacitados eh, desde 2007, particularmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros expertos internacionales. Gracias. Um, thank you. Thank you for the additional information. But I trust that both sides will send in as much more information as possible, and especially in relation to training of investigators, which is preventive. And we may not need all those doctors if if it's prevented. <laughs> so, hopefully. So, could, we look forward to your sending us uh, further information. Thank you again very fulsomely for your presentations and informing us of, of um, this very serious matter. With that, this hearing is at an end, and the next one must start in three minutes.